a la venta en video y DVD. La película que van a ver es sumamente desagradable. Esta historia no solo no tiene un final feliz, sino que tampoco un principio feliz. Y muy pocos eventos felices en medio. Esto se debe a que no muchas cosas felices sucedieron en la vida de los tres jóvenes Baudelaire. Violeta, la mayor de 14 años, era una de las mejores inventoras del mundo. Klaus, el de en medio, amaba los libros. Y recordaba todo lo que leía. A Sonny, la menor, le gustaba morder las cosas. Estaba en la edad en la que los niños hablan con gritos ininteligibles. Por ejemplo, que podía significar, miren esa misteriosa figura surgiendo de la neblina. Niños, temo que debo notificarles un evento extremadamente desafortunado. Nadie sabe a ciencia cierta por qué se incendió la casa de los Baudelaire. Pero de repente, los niños Baudelaire se convirtieron en los huérfanos Baudelaire. Y como si su infortunio no fuera suficiente, su situación iba a empeorar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy su muy amado Conde Olaf. Solo pido que cumplan con todas y cada una de las ocurrencias que yo tenga mientras yo disfruto de la enorme fortuna que les han dejado. Es la época de vacaciones. Violeta, ¿qué hacemos aquí? Tal vez no causa una buena primera impresión. Los invitamos a descubrir... ¡Acá, al rincón de los reptiles! Un mundo creado en la imaginación y consolidado por una serie de eventos desafortunados. DreamWorks Pictures y Paramount Pictures presentan a Jim Carrey, a Jim Carrey y a Jim Carrey. Adiós, niños. Siempre hay algo. Y pasó lo inimaginable. Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados. Siendo una familia, puedo ser el abnegado Darcy. Nos preocupa tanto. Próximamente, en cines. En un salón chico te vi y parece un mono por les así. No es cierto. Bienvenidos al zoológico de Central Park. Ciertos animales saben mucho más de lo que pensamos. Eso es cierto. Tienen sentimientos. No pertenecemos aquí. No es natural. Todo esto es una especie de conspiración infame. Hacen planes. Hoy vamos a salir de aquí. ¡Me salió! Y a veces... Ojalá pudiera ir... ¡A la jungla! Quieren más de la vida. Los pingüinos van a la jungla. ¿Por qué yo no? Los pingüinos son psicóticos. Tú no has visto nada. Próximamente... ¡Este lugar es fabuloso! DreamWorks Animation presenta... ¡Aquí viene la gente! ¡Uy, me encanta la gente! ¡No te atreves! Señora, ¿cuál es su problema? ¡Gatito malo! Alex, Marty, Velma, Gloria. Se lo volveré. Nos delataron, muchachos. Madagascar. Tiernos y adorables. Tiernos y adorables. Ah!